Uno de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno fue la aprobación del convenio con la Agencia Galega de Infraestructuras para la reparación del Puente del Milenio. Es un paso previo, es un paso necesario, aprobación por parte de Asunta do Gobierno para que posteriormente Asunta, cuando así lo estime oportuno, o apruebe no seu Consejo de Gobierno. Decir que el ordenamiento inicial do que estamos a falar de ejecución de las obras estimase en torno a 550.000 euros correr a cargo, repito, da Axencia Galega de Infraestructuras. En cuanto a los presupuestos, de momento no hay fecha. No, actualmente o que se está a traballar en a modificación puntual da RPT, da Relación de Postos de Traballo, que por ley estamos obrigados a adecuar a actual normativa e que temos en teoría ata 31 de decembro para poder levar a cabo esa modificación puntual que terá que ser tratada en todo caso na mesa de negociación e un paso previo o que a elaboración dos orzamentos. Sin esa modificación, sin esa adecuación da RPT, que asignación de postos de traballo, pues evidentemente non é posible a aprobación dos orzamentos, por lo tanto é necesario. El alcalde espera poder aprobarlos en pleno, pero advierte que no hay muchas esperanzas. Sería o ideal aprobarlo en pleno, así se elevará, y es cierto que cabe una segunda opción que aprobación en Xunta de Gobierno. A mí gustaríame, quiero decir, al Grupo de Gobierno le gustaría que fuera aprobado en pleno, que faremos todo o esfuerzo posible para su negociación. Pero en todo caso sí que es cierto que a vontade depende de todos los grupos, y también es cierto que a vista do que pasó co plan económico financiero, pues muchas veces no se abren vías para o optimismo en ese sentido, ¿no?